Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que me estén viendo. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. Bienvenidos a mi canal Delicias de Fátima, su canal. Bueno, hoy les traigo una receta más. Esta es una crema de zanahoria con papa, muy rica, deliciosa. Esta crema la pueden hacer también para dar a los bebés, a los niños que no les gustan los vegetales, las legumbres, y pueden omitirle alguno que otro ingrediente si no les agrada, como yo siempre les digo, ¿verdad? Bueno, entonces les digo los ingredientes. Tenemos zanahoria, una papa, cebolla o cebollín, como ustedes le conozcan, crema de leche. La crema de leche es opcional. A mí me gusta ponerle, si ustedes desean le ponen, si no, lo omiten. Una taza de leche, sal, queso, el de su preferencia. Bueno. Bueno, miren, aquí ya tengo picada la zanahoria, así pequeñita, y la papa. La papa es para que le dé un poquito de espesor a la crema y no nos quede tan líquida. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, miren, aquí ya tengo la cebolla y el ajo picadito. Lo vamos a sofreír con un poquito de mantequilla. Vamos a poner un poquito de mantequilla y vamos a sofreír esto por unos 3 minutos. Vamos a sofreír primero esto y quede bien sofrito. Bueno, miren, ya está sofrita nuestra cebolla con la mantequilla y el ajo. Ahí vamos a agregar la zanahoria y la papa. La vamos a sofreír por un minuto. Vamos a dejar sofreír por un minutito. Esta crema es muy rica, como les digo, para que les den a sus niños. A veces no quieren comer los vegetales, las legumbres, no quieren comer. Entonces es una muy buena opción. Y obvio, para los adultos también. Es deliciosa. Bueno, ahí le dejamos sofreír por un minuto. Bueno, mira, aquí ya pasó un minuto que hemos sofrito esto. Y vamos a agregar agua. Le estoy agregando 2 tazas de agua. Ustedes ven que todavía no está a lo que se consume el agua. Le pueden poner otra taza más de agua, pero mientras le pongo eso y le vamos a agregar un poquito de sal, les voy cogiendo sabor nuestra legumbre. Bueno, como ven, aquí ya está nuestra zanahoria y la papa, ya están suaves. Entonces vamos a agregar la leche. Una taza de leche le vamos a agregar. Y una vez que ha hervido, le vamos a apagar para que se nos enfríe. Bueno, y seguimos. Bueno, miren, aquí ya hirvió la leche. Ahora sí, aquí ya vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe para poder licuar. Bueno, miren, aquí ya vamos a licuar nuestra crema. Le vamos a agregar quesito también para que tenga sabor. Nuestra cremita. Le vamos a licuar un pedacito de queso. Le vamos a licuar. Bueno, miren, aquí vamos a poner nuevamente a la olla donde cocinamos todo. Vamos a poner lo que licuamos, nuestras cremas. Vamos a prender y vamos a agregarle más quesito, así, un pedacito, y le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Como les dije, la crema de leche es opcional.
miren. Entonces dejamos un momentito que hierva nada más y apagamos. Bueno, como vean, ya pueden ver, ya está terminada nuestra crema de zanahoria con papa. Deliciosa. La pueden preparar. Se las recomiendo. Saludable mientras ustedes le quiten la crema de leche si no les gusta. Bueno, la cantidad de leche, la cantidad de queso ya es opcional. Y hemos hecho un pancito tostado. Miren. Me pueden acompañar con pancito tostado. Activen su campanita de notificación. Suscríbanse si no lo han hecho, para cuando yo suba video, YouTube les notifique. Bueno, espero que les haya gustado. Déjenme su like, su comentario y compartan en sus redes sociales cómo lo están haciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.